I guess you're ready. But am I? People read the signs that's closed. Hola, qué bueno que estés en el canal. Bueno, el día jueves pasado se ha estrenado The Medium, lo hemos probado, seguramente tú te has preguntado si vale la pena comprar el juego, si no vale la pena comprar el juego. Bueno, tenemos los pros y los contras de The Medium y lo vamos a estar mirando en este video, así que vamos con el informe. Bueno, ya está, ya ha salido, lo hemos probado, ya vimos de qué se trata The Medium y te lo venimos a contar. Seguramente si estás en este video es porque querés saber si vale la pena o no comprar el juego. Entonces vamos a enumerar ciertas cosas que me gustaron y ciertas cosas que no me gustaron de Medium. Estuvimos probando el juego, aproximadamente jugamos unos 40 minutos de juego, un gameplay, desde que comenzó la trama más o menos de la historia, y vamos a contarte más o menos de qué va. Bueno, lo que no me gustó, primero vamos a empezar con lo que no me gustó. Una de las cosas que no me gustaron en el juego es la poca maniobrabilidad que tenemos de la cámara. En sí es muy difícil porque el juego tiene absoluto control sobre la cámara y nosotros no podemos apuntar con mucha comodidad a ciertos objetos. Otra de las cosas que no me gustaron del juego es la movilidad del personaje. El juego es lineal y el personaje se mueve en direcciones, o sea, en flechas, izquierda, derecha y nada más, y es muy lineal el movimiento del personaje. O sea, no podemos tener completa libertad del personaje. Es una de las cosas que, bueno, no me gustó. Las cosas que sí me gustaron, bueno, la historia realmente tiene buena pinta. Nosotros solamente jugamos 40 minutos del juego, pero la historia realmente tiene buena pinta. Hay que darle una oportunidad. Yo empecé a jugarlo, dije, voy a jugar 15 minutos, más o menos de qué va, para ver de qué va tal cosa y cual. Y bueno, realmente al final terminé jugando 40 minutos porque tengo que decirles que sí, la historia me atrapó bastante. Y bueno, es una de las cosas que me gustaron. Otra de las cosas que me gustaron es el sonido. El ambiente está muy bueno, es una de las cosas recomendadas de Medium. Buen sonido. Vamos con los gráficos. Los gráficos, bueno, no están mal del todo. No están mal del todo los gráficos. Pero creo que para los tiempos que corren está un poco flojo el tema de los gráficos de Medium. Así que bueno, si tenemos un muy buen sonido, se los recomiendo. Los gráficos son un poco bajos, es más o menos. Pero la historia realmente creo que compensaría todo eso. Luego tenemos lo nuevo, lo que más o menos el juego trae que otros juegos no, o al menos yo no había visto, es el desdoblamiento astral que tiene la protagonista, y que es Marian. Y bueno, lo que tiene de bueno es que se parte al medio de la pantalla y juegas en dos lugares a la vez, porque a la izquierda tienes el mundo real y a la derecha tienes el otro plano que es capaz de percibir la protagonista. Una de las cosas malas de esto es que se estrecha un poco la visión y se hace un poco tedioso porque las cosas se ven muy pequeñas teniendo la pantalla partida a la mitad. Pero en realidad sí se puede jugar, y lo bueno que puedes hacer zoom a ciertas cosas. Otra de las cosas que tenemos en mente ahí para hablar sobre eso es el precio. Bueno, en Uruguay sale aproximadamente unos 1000 pesos uruguayos, son aproximadamente unos $23, que realmente no es un juego caro en comparación con el producto que te brindan. Y bueno,
Sí se puede. Si te gustan las historias de terror, si te gustan las historias de terror y quieres jugar un juego para poder asustarte de noche, tipo historia, es recomendado. Si quieres realmente libertad, mundo abierto, si bueno, estás buscando otro tipo de juegos que quieres asustarte, pero realmente es tener una posibilidad de tener mundo más abierto o tener más libertad en el juego, bueno, no te recomendaría The Medium. Otra de las cosas que tenemos que contarte es, bueno, en Steam, por ejemplo, si tenemos totalmente al español, tenemos el juego, el entorno, tenemos subtítulos, pero las voces al final no salieron en español. Nos habían dicho que iban a salir en español las voces, pero no salieron en español. Así que bueno, te dejo con esos pros y esas contras. Eso es más o menos lo que trae el juego. Nosotros lo probamos 40 minutos, realmente por la historia lo seguiría jugando, sí lo seguiría jugando para unos buenos sustos. Bueno, eso es lo que nos pareció a nosotros. Espero que te haya servido el video para ver si te decides a comprar o no The Medium. Realmente creo que hay que darle una oportunidad al juego. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribirte al canal si querés más informes, más noticias sobre videojuegos. Y como siempre les digo, chicas, chicos, nos estamos viendo en el próximo video de FIFA Fans TV. Hasta la próxima, amigos. Chau, chau.